Hoy la pesadilla americana, Cody Rhodes y Roman Reigns van a tener un intercambio de palabras. Sí, como tú la que escucharon, Roman Reigns y Cody Rhodes van a tener un intercambio de palabras donde el campeón indiscutible de WWE, Cody Rhodes y Roman Reigns se van a encontrar desde el Georgia Tech, hoy en SmackDown. Esto van a tener un enfrentamiento muy picante antes de su combate en Bad Blood como tag team. Sí, se van a hacer parejas. Roman Reigns y Cody Rhodes van a ser parejas tag team para Bad Blood para enfrentarse a Solo Sikoa y a Jacob Fatu. Este combate se hizo oficial el pasado viernes en SmackDown, donde oficialmente ya tenemos un combate confirmado muy interesante, donde Roman Reigns oficialmente va a estar en Bad Blood y va a ser de compañero de Cody Rhodes. Como todo el mundo sabe, Roman Reigns está cansado de lidiar con el linaje solo. Y adivinen quién dio su ayuda para esto. Bueno, nada más y nada menos que Cody Rhodes dijo: voy a ayudarte, Roman Reigns, para derrotar al linaje una vez por todas. Esto se puede, señores, muy interesante. Esta telenovela ha agarrado color, ha agarrado forma, y creo que muchos fanáticos de wrestling esperan ver este combate. Este combate promete bastante. Creo que muchas personas quieren saber cuál es el próximo entre Roman Reigns y Cody Rhodes después de Bad Blood. Bad Blood va a estar en vivo directo octubre 5 a las 6 de la tarde. Y después de Bad Blood, mucha gente está rumorando, ¿será el momento ya de que Roman Reigns enfrente a Cody Rhodes por fin? Otra noticia, señores, que ha salido en las últimas horas también. Bueno, Roman Reigns va a ser un luchador a tiempo completo. Según reporta la página de WrestleMania, Roman Reigns ya no va a ser un simple part-timer. Ya no, ya se acabó la era de que Roman Reigns era un simple trabajador que trabajaba a mitad de tiempo. Ya eso no va a pasar. Roman Reigns, según reporta la WrestleMania y PW Insider, Roman Reigns lo van a tener a tiempo completo en la WWE, debido a que están preparando todo para Netflix en enero, y Roman Reigns va a ser parte de la gran debut de Monday Night Raw a Netflix. So Roman Reigns va a ayudar a preparar el show, meterle hype, emoción. So WWE busca traer a Roman Reigns a que aparezca en Netflix camino enero. Entre otras noticias, señores, se ha confirmado también el día de hoy de que básicamente SmackDown va a pasar de ser 2 horas a 3 horas. Según reporta aquí la página de PW Insider nuevamente, SmackDown va a ser 3 horas desde enero. Enero 2025, SmackDown va a pasar a ser 3 horas. ¿Qué te opinas, señores, en el chat? SmackDown ya no va a ser 2 horas, va a ser 3 horas. Creo que mucha gente va a estar muy emocionado, preparado, interesado a ver este SmackDown por 3 horas. Y creo que a la misma vez, ¿necesitamos un SmackDown de 3 horas? ¿Es algo necesario, de verdad? ¿O es algo ya que están empujando mucho los botones? Tener un SmackDown de 3 horas es algo demasiado... No es necesario. Yo quiero escuchar, señores, sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Tú crees que es necesario que tengamos un SmackDown de 3 horas? ¿O para darle más luz a otros luchadores que tal vez no puedan, tú sabes, aparecer en las 2 horas? Hay luchadores que al final del día no tienen el tiempo para mostrarlo en televisión debido a que son 2 horas. So, yo quiero escuchar tus opiniones en la caja de comentarios. ¿Estás de acuerdo que SmackDown sea 3 horas o tú estás feliz con las 2 horas? Una pregunta muy controversial, porque mucha gente va a estar feliz con la simple 2 horas. Otros quieren 3 horas. Así. Saludos para todos los muchachos que están en el chat. Dímelo Ricardo, dímelo Juan Camilo. Señores, también hoy en SmackDown, señores, tenemos otros datos. Escuchen esto. Hoy en SmackDown tenemos confirmado desde hoy. Dame un segundito.
También tenemos, yo creo que hoy Solo Sikoa va a aparecer también. Ojo con Solo Sikoa. Ojo con Solo Sikoa, que se atreve a aparecer hoy. También, señor, hoy en SmackDown vamos a tener, señor, un combate en pareja tag team, donde Bayley y Naomi se enfrentan a Nia Jax y a Tiffany Stratton en un combate muy, muy interesante. Prende tu like, activa la campana y suscríbete. ¿Qué opina? Para eso, Naomi y, repito, Naomi y Bayley versus Nia Jax y Tiffany Stratton. 2-2. Y LA Knight se va a enfrentar a Andrade por el campeonato de Estados Unidos, un 1-on-1. Y por último, a nuestro querido y amado Giovanni Vinci se enfrenta a Apollo Crews. La famosa revancha que va a suceder hoy entre Apollo Crews y Giovanni Vinci. Como usted sabe, todo el mundo sabe, vimos que en el debut de Giovanni Vinci como solitario, Giovanni Vinci perdió, pero perdió de una manera muy horrorosa. Giovanni Vinci perdió de la siguiente manera. El combate duró como 5 segundos. Le hicieron un paquetito. 1, 2, 3. Giovanni Vinci en su debut en SmackDown perdió. Y como todo el mundo sabe, Giovanni Vinci viene de trabajar con Gunther, en el equipo de Gunther. So vamos a ver qué va a pasar ahora contra ellos. Esto va a estar muy interesante, damas y caballeros. A ver si Giovanni Vinci hoy nos da un buen combate o pierde nuevamente contra Apollo Crews. Señores, estamos aquí en SmackDown. La marca azul deleita hoy a SmackDown. Vamos a ver qué Solo Sikoa va a hacer. Tal vez Solo Sikoa aparece e interrumpe a Roman Reigns y a Cody Rhodes en su conversación que tuvieron en Georgia Tech. Y bueno, este es el build-up. Estamos preparando todo para lo que viene siendo WWE Bad Blood. Por supuesto, van a seguir agregando, van a agregar más combates seguramente. Y creo que Bad Blood va a ser mucho mejor que Bash en Berlín. Creo que Bash en Berlín fue un poquito un pay-per-view transicional, donde no hubieron tantos cambios. Pero creo que Bad Blood va a ser un pay-per-view muy interesante. El horario de Bad Blood, repito, a las 6 de la tarde. ¿Qué ustedes opinan de todo esto? No olvides prender tu like. Lo voy a dejar aquí con este gran combate de Roman Reigns contra Solo Sikoa y Jacob Fatu. Vean este gran combate, disfrútenlo. Mi nombre es Soy Latino. Chao, pescado. Disfruten este gran combate. Honestly, it depends on the superstar's mindset. Some just want to get through it. Others want to inflict as much damage as possible. And some just go with the flow. Know which mindset you have before the match and stick to it. Turns it around. And he goes for the pin. Fending off a two count there. He couldn't make much of that pin attempt. Tag made. Fresh man in. And he's out of there in a nick of time. Fishing for something beneath the ring. Bam! He is looking to unload on his opponent with that kendo stick. And just like that, we've kicked the tempo up a notch. The adrenaline is pumping, and the WWE Universe is on his side. Ooh. Across the top rope, what a hot shot. He's thinking a steel chair is just what he needs to wreak some havoc here. Front face lock applied, up and down with a gourd buster. Roman Reigns gets the tag. Clothesline. Knew what Roman had coming. Rakes the face to interrupt the offense. Shoulder tackle in the corner. Lifts their opponent's legs. Alley-oop. Oh, and Roman fights back. Oh,
watch this display of power. And that was a well-executed attack. An unyielding showing of authority. No two ways about it. Gets the tag. Oh, my gosh! That was just wrong. You should be a better person than that. Using the ropes. Shoulders down. This could be it. Only a one count before the kick out. He's still in this. Oh, man, right to the arm. Hyperextend your elbow. Oh! Oh, man, this match's brutality starting to show up. And yeah, it's about time. Vamos, Cody, gánale, Cody, gánale, Cody. Rómpele la madre, solo se ocupa a Cody. Rómpele la madre, rómpele la madre. Señores, SmackDown, vivo directo esta noche a las 10 de la noche. Vamos a estar en vivo aquí hablando con ustedes en vivo, en directo. Repito, esta noche a las 10 de la noche. Prende tu like, activa la campana, suscríbete. Y comenta tu gran opinión en el chat. Sí, 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 sí. Señores, reunión, reunión.